comes the music. Hey, muy buenas noches. Okay. All you need is some patience and a little practice, and you'll soon be disco dancing with the best. Let's start the basic two-beat turn. I'll count it for you like this. Step left. Apenas vamos empezando. Un, dos, tres, un, dos, tres. Creo que aquí sí está sonando. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Aquí vamos llegando. Señoras y señores, vamos a pasarla bien. Les traemos muchas canciones. Un, dos, tres, un, dos, tres. Esto es San Juan Project, una banda de disco jazz, pero con muy buenas intenciones. ¿Cómo está, GNP? Ayúdenos con sus palmas. Esta canción se llama El Hilo Negro. Thank you.
por favor, mueve el cuerpo. Yo no vengo tratándole con el dedo, diciendo que acabamos de inventar el ritmo negro. No metimos nada el hilo negro. Sabemos que tú sabes que abajo soy nada nuevo. Solo queremos que tú olvides de aquello que tú sentirás antes de escuchar esto. Por favor, pon mucha atención. Con mucha atención, queremos que me ayudes a cantar esta canción. No tiene ciencia, no tiene explicación. Perdona tu perfecto para iniciar tu perfecto perfecta. Por favor, con mucha atención. Hey, hey. Ayúdame con este grito, está muy fácil. Pedir un grito, por favor, para Daniel Benítez, el saxofón. Grito para Daniel. Él se llama Mayo y toca el bajo. Aflojando, los actores tuvimos una misión. Si no sudamos, no nos pares, por favor, ahora bien. Se falta en el estribillo la canción. La voz es delicada, quizás un trombón. Queremos invitar a una amiga y un amigo, ver si podemos dar un canto al estribillo. Por favor, con mucha atención. ¿Dónde quedó su grito que ya habíamos practicado? Muchas gracias, somos San Juan Project. Esta canción se llama Te va a gustar. Y para que te guste. Thank you.
presento a Yoshi desde Panamá. Ya tengo una trompeta para ustedes. Después nos explicaron que a lo lejos se nos ve la cara de provincianos. Por fin llegamos al lugar, el encargado era medio mamón. Nunca supimos cómo, qué hicimos o qué pasó. Hicimos la prueba y todo quedó sonando muy bien. Era hora de conocer, hora de salir a comer. A la media cuadra, dos tipos se nos acercaron. Nos quitaron los celulares y todo nuestro varo. Muy amablemente y sonrientes se retiraron, diciéndonos: quiten esa cara de provinciano. Nos
regresamos, tenemos junto en el camerino una amiga de un amigo, tiene un conocido. Dice que es un tipo que nos va a meter al Vive Latino. Dice que tiene un conocido que conoce otro conocido. La banda anterior tocó más tiempo de lo que debió. Se tomaron una selfie, hasta tocaron un encore. Todos eran muy jóvenes, muy fresas y muy hippies. No sabemos por qué cantaban música tan triste. Nuestro momento y todo el mundo se puso a bailar. Todo iba muy bien, la gente aplaudía y la pasaba genial. A los 20 minutos nos dijeron que ya teníamos que parar, porque era momento del artista principal. Nos regresamos al camerino, necesitábamos un vino. La banda anterior se había robado hasta el último mililitro. Fuimos a cobrar y nos dijeron que entraron puros invitados, pero que nos fue muy bien para ser una banda de provincianos. Buscar al tipo del festival, se había ido 5 minutos antes de empezar, pero nos dio un consejo, nos lo mando por WhatsApp. Tienen que tocar algo mucho más nacional. Ok, es hora de irnos, no podemos pagar el hotel. Mi tía vive en Coyoacán y quizás nos debe comer. Mañana regresamos de vuelta a nuestra comunidad. Vamos a presumirle a todos que estuvimos en su gran ciudad. Muchísimas gracias.
quiero pedir otro grito, por favor, para Poncho en la batería.
Muchísimas gracias, GNP, Tiempo San Juan Project. Nos vemos la próxima.